Raus. Das ist da halt irgendwie mit dabei oder so. Wenn du nochmal zurück, wenn du nochmal hier zurück willst oder so, keine Ahnung. Aber so gut ich verstehe, Por favor, avanzan un poco. Cómo es el recorrido y también les voy a recordar cuáles son las normas de seguridad y las reglas de la visita. El caminito tiene 3 kilómetros de recorrido que se dividen en 3 sectores. Van a comenzar apenas a 200 metros con la primera pasarela. Luego van a seguir por un sendero que tiene 1,5 kilómetros y por último la pasarela donde se encuentra el puente colgante. Terminado el trazado del caminito hay un sendero hasta el chorro de 1,5 kilómetros. Allí hay una caseta donde devuelven el casco y a unos 300 metros está la parada de autobuses, justo al lado de la estación del tren. ¿De acuerdo? Son 5 kilómetros a partir de ahora. Se suele tardar 2 horitas, 2 y media, ya dependiendo del ritmo que lleve cada uno, porque no hace falta que vaya todo el grupo junto. Una vez que entren, se dispersan y cada uno que lleve su ritmo. Bien, nos encontramos dentro de un paraje natural protegido, así que debemos tener un comportamiento muy correcto. Hay ciertas normas que debemos cumplir, entre ellas no se deben tocar ni arrancar las plantas, no cogemos piedras, no salimos del camino principal que hay en el sendero y tampoco de las pasarelas, no se permiten las pintadas y como estamos en una zona de alto riesgo de incendio, fumar está terminantemente prohibido. Incluso mis compañeros tienen órdenes de expulsar a quien encuentre fumando. Les aviso de que no hay servicio dentro del caminito, por favor utilicen los que hay al final del recorrido, tampoco hay papeleras, si tienen algo que tirar les ruego que lo dejen en la mochila y más tarde lo depositan en los contenedores que hay aquí en la salida. En cuanto a las pasarelas, decirles que son bastante seguras pero deben andar con precaución, principalmente en las escaleras, la huella es muy estrecha y son bastante inclinadas. Deben procurar ir pegados a la pared, no se paren en sitio donde puedan retener al resto de visitantes, ciertos tramos de pasarela son estrechos, ahí tenemos que evitar de pararnos. Y así los demás no tienen que esperar, ¿de acuerdo? Y evitamos los ataques. A quien le guste echar fotos, por favor, que se pare siempre en sitio donde los demás puedan continuar. El casco obligatorio por riesgo de desprendimiento desde ahora hasta la salida. Es muy importante que el barbuquejo esté bien ajustado aquí en la barbilla, que se puede regular del lateral y también de la parte trasera. No se permite el uso de objetos que puedan obstaculizar, como son los trípodes, los bastones de caminante o los palos de selfie. Eso podría causar un accidente o hacernos daño golpeándonos.
Я задела ступеньки, понятно, вам придется это сделать.